Trabajo hoy. Es que en esta época estáis todos igual, ¿eh? Hasta arriba de trabajo. Sí, no, pero no es por el trabajo. Estoy cansado porque he ido en París. He ido a París, ¿eh? Acuérdate. En Madrid a París. Sí, a París. Muy París. Bien. Vale. Bueno, pero entonces estás cansado de algo bueno, ¿no? ¿Has salido mucho? No. No he hecho nada, ¿no? Es que tenía que hacer cosas de abogados y... Vaya. Bueno, pues espero que no sea nada grave y lo soluciones todo pronto. Sí, sí, es grave, es grave. Estoy panicando. Es mucho dinero, mucho confusión. Mucha. Confusión es femenina. Sí, mucha. Mucha confusión y tengo que hablar con abogados y todo y bancos y tengo que hacerlo solo. Otra vez. Vaya. Venga, vamos a seguir por donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Me parece que voy a estar mucho tiempo para este problema otra vez, ¿sabes? Otra vez. Por este problema. El problema es la causa. Otro día repasamos por y para, que como hay tantas excepciones es difícil. Si es que... es por mi madre. ¿Qué está cansado? Está cansada, ¿no? Ella. Y yo estoy cansado para mi madre. Tú estás cansado por tu madre. Sí. Tu madre es la causa. Sí. Entonces es mejor que digas que estás cansado porque tu madre ha necesitado tu ayuda este fin de semana. Es que... mi madre te ha gastado todo. ¿Entiendes? Se ha gastado todo. A ver, se ha gastado todo porque es ella, ¿no? Es tercera persona. Yo me gasto, tú te gastas. Se ha gastado se todo. Se ha gastado todo. Eso. Y yo tengo que solucionar. Siempre es lo mismo. Es que se parece a una niña. Claro. Claro. Hombre, se parece no. Se parece no porque parecer en este caso no sería reflexivo. Parecer es reflexivo cuando expresas una opinión como me parece mal o para hablar de parecidos entre personas pero concretas, como me parezco a mi madre. No, yo no me parezco a mi madre. Eso me parece muy mal. Muy bien. Es muy que... bien, claro que sí. Muy bien, los dos reflexivos. Es eso. Tía. Ella te gasta todo. Yo tengo que solucionar con el móvil y no es una vez. She always came to Spain to visit me even when I'm busy and I have another place, but she doesn't care, you know. She doesn't care. And if I say anything, she gets super upset, she stays to cry and I feel very bad because she's my mom and she knows that. Nicolás, no more English, okay? Come on. Okay. Frases sencillas. Venga, vale. Frases sencillas, ¿vale? Vale. Venga, en español, pero con frases sencillas. Este soy yo, ¿sí? Uh-huh. Vale. Y esta es mi madre, ¿ok? Ella quiere que yo resuelva todos sus problemas siempre, ¿entiendes? Siempre es lo mismo, ¿entiendes? Y ahora ella viene a España y venís
Aunque yo tenga trabajo y tenga una vida y tenga cosas que hacer, pero ya no importa, ¿entiendes? Y yo le he dicho, mamá, no puedo, ¿entiendes? No puedo. Tengo una vida. Y está llorando, ¿sabes? Me dice, tú no quieres, que no quieres, dice. ¿Sabes? Es muy fuerte, ¿entiendes? Ella no importa. Ella no importa, es así. Bueno. A ver, ella no importa, no sería. Sería que no le importas tú a ella. Es como el verbo gustar. Sí. Y no importa. A ver, Nicolás, está todo muy bien. Donde más fallas, sobre todo, es en el subjuntivo. ¿Vale? ¿Te parece si seguimos con el subjuntivo? Acuérdate que estuvimos viendo que hay un modo que sirve para expresar lo que nos pasa. Está el modo indicativo, que es el modo de lo real, de lo que pasa. Y luego está el modo subjuntivo, que es el modo de lo que nos pasa. Como el mundo de aquí. ¿Eh? ¿Te acuerdas de alguna regla, Nicolás? No. Bueno, pues no te preocupes. Yo te voy a decir una regla y tú vas a poner un ejemplo. ¿Te parece? Ok, vale. Muy bien. Venga. Para expresar una emoción o un sentimiento, cualquier cosa que digas con me gusta o no me gusta o estoy cansado... Sí, estoy cansado. ¿Eso es? Eso. Sí, estoy cansado. Estoy muy cansado, ¿entiendes? Sí, ¿estás harto? Sí, harto. Muy bien. Sí, estoy harto. Harto de tener que hacer todo yo. Siento que no importa ya. ¿Sabes? Pues vete. Muy bien, conjugado con el objeto indirecto. Vale, vamos a ver una segunda regla que es para dar deseos o esperanza. Sí. Cualquier cosa con un verbo como quiero, necesito. Sí, necesito. Yo necesito. Necesito que no me pidan cosas siempre. Quiero que ella sea mi madre, no mi hija. Claro. Es normal, ¿no? Para pedir cosas. Sí. Pido que se quite de encima, mon Dieu. Pido que me deje mi espacio, mi trabajo, mi vida. Pido que se vaya a la mierda. Muy bien, Nicolás. Está muy bien. Es la hora. Pero para el próximo día te voy a pedir que me traigas un ejemplo con cada una de las reglas, ¿vale? Vale, sí. Eso es. Venga, muy bien. Que sí, que tú puedes. Adiós. Adiós, hasta el jueves. Me gusta mucho cuando me dices que puedo. Claro. Si es que puedes, Nicolás. Ya verás qué bien con el subjuntivo. Hola, ¿se puede? Ana, ¿qué haces aquí? He estado consultando la red de reserva de clases. Creo que para mí sería muy beneficioso volver a las clases. Contigo. Pero Ana, si tú tienes un nivel buenísimo ya, no te hace falta. Sí, sí. Hago errores,
Me conviene repasar sobre todo ser y el pasado, sobre todo.